¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y bueno, tenemos el día de hoy un invitado muy especial, estoy muy contento, egresado de la Escuela Normal Superior de México, como profesor de Ciencias Sociales, maestro por la Escuela Nacional de, por la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también doctor en Historia, en Historia por la misma. Me es un placer y una complacencia tener aquí con, a mi lado al doctor Jorge Hernández. Profesor, muchas gracias por la asistencia, por aceptar la invitación. Y, híjole, de verdad me siento muy contento porque nos trae aquí un material muy interesante. Además, yo soy muy fanático de los libros pues, antiguos de la época, de que podemos ahí revisar y pues escudriñar, como diría el programa. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días. Pues es un placer estar aquí bueno, y compartiendo estas obras, como ya bien lo ha señalado, obras tan maravillosas que dieron origen, que se dan origen desde la creación de la Secretaría de, la de Educación Pública hasta nuestros días. El tema de hoy es los primeros libros de texto emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, doctor, si está de acuerdo, no sé, podríamos abrir el programa comentando un poco lo que sucedió tras la Revolución Mexicana, cómo es de que se crea la Secretaría de Educación Pública, cuál es el propósito y obviamente el mandar a realizar estos libros de texto para los jóvenes o niños. Sí, ya había un hay un antecedente inmediato a la creación de la Secretaría, que va a ser precisamente la Secretaría de Instrucción, y había varios intentos en el Porfiriato por formar precisamente una secretaría que diera todas las herramientas a la escasa población escolarizada que había. Hay un dato muy interesante, el 4.93% de la población únicamente es la que está escolarizada. El resto es analfabeta, se carecía de infraestructura, de escuelas y por supuesto también de libros. Casi todos los o los pocos libreros que había en el país estaban concentrados en la capital. Eran muy pocos de aquella época, bueno, pues continúan hasta nuestros días los por rúa. Finales del siglo XIX, bueno, pues son de los que se establecen a un lado de lo que era la Universidad Nacional. Y gracias a ese público cautivo que tienen es que logran sobrevivir. Estamos hablando que la comercialización, distribución y comercialización del libro, pues va a ser muy escasa. Bueno, ellos son de los que quedan. Comienzan obviamente a comercializar libros de texto, libros enfocados al derecho, a las carreras que en ese momento a la medicina existían, que eran también muy contadas. Sin embargo, una vez que llega Vasconcelos como primer secretario de la Secretaría de Educación Pública, él trae este proyecto, trae esta idea de alfabetizar al país, de revertir esa gran cantidad de analfabetismo que se cuenta. Recordemos, es un país que está dolido, está empobrecido, económicamente destruido. Sí, claro. Y bajo ese contexto, pues era luchar contra la nada para lograr que la gente leyera, ¿no? Es muy titánico la labor vasconceliana, hay que tener mucho aprecio por esa labor que logra finalmente en los 4 años que va a estar como secretario, y dentro de esas primeras obras, pues él trata de irse de lo básico con estos libros que precisamente tenemos el día de hoy, que son las lecturas clásicas para niños. Uh-huh. Son dos tomos, ¿verdad? Son dos tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Quiero, antes de continuar, comentarles que estas obras, bueno, se han editado en 3 ocasiones. La primera de ellas, el tomo 1, que es el que tengo en mis manos, en 1921. La segunda edición va a ser hacia 1984 y recientemente, bueno, hay una tercera edición.
El por qué, la importancia de volverlos a reeditar, si hoy en día, bueno, pues tenemos con las nuevas tecnologías una gran cantidad de títulos ahí, es muy fácil hoy en día que publiques un libro y lo subas. El por qué continuar con estas lecturas clásicas para niños, bueno, pues precisamente Vasconcelos creía que las lecturas universales podían dar un enfoque diferente, una construcción cognitiva al niño, que si se elegían autores simplemente locales, ¿no? Si gusta, vamos a hacer esta analogía que estábamos comentando detrás de cámaras, el hecho de las publicaciones de los libros de texto de 1921 al 34 y me decía del año 2000 al 2014, ¿habría alguna diferencia entre los libros de la época con la época ya reciente? ¿El enfoque sería distinto o sigue en la misma línea? Sí, mira, de hecho, sigue en la misma línea el aspecto de estas obras que son clásicas. En la misma universidad, precisamente esta edición que tenemos, en 1921 se editan 17 títulos. Estos 17 títulos van a tener tirajes muy grandes y, al igual que lecturas clásicas para niños, se vuelven a reeditar por tres veces en los 80s y, bueno, recientemente la UNAM vuelve a sacar esta edición facsímil de los libros. No cambia el enfoque, es una edición, como lo he comentado, facsimilar. Son libros que en la actualidad se siguen leyendo, pues son las lecturas de los clásicos universales. Creo que el mismo nombre lo dice, nunca van a cambiar, nunca van a pasar de moda, por así llamarlo. Siempre van a tener vigencia. Es muy interesante estas obras porque Platón, quien pertenece a un grupo de intelectuales, el Ateneo de la Juventud, ellos en conjunto comienzan a aportar ideas, comienzan a trabajar para la edición, la publicación y la distribución de estos libros. Como comentábamos, era muy complicado el contexto bajo el cual se van a estar distribuyendo, pero también mucho más titánico va a ser el a quiénes se lo vas a hacer llegar, para qué se los vas a hacer llegar si no saben leer y mucho menos este tipo de literatura, que es una literatura clásica y que es en un español no tan castellanizado, uh-huh. Es complicado. Leer, te pongo por ejemplo, La Odisea, es difícil, y más para el proyecto que Vasconcelos pretendía en una primera etapa para libros de fomento a la lectura y de alfabetización. Si alguien no sabe leer y en primera instancia les das estas obras, pues resulta ser totalmente complicado y por supuesto hasta cierto punto no tan atractivo para adentrar a alguien al mundo de la literatura. Por el contrario, los otros libros como Lecturas Clásicas para Niños va a ser diferente. De estos libros, te comentaba, son 17 títulos. El tiraje que se manda a hacer en alguno de ellos llega a sobrepasar los 17,000 ejemplares. Hay algunos autores que manejan que el tiraje fue de 30,000, hay otros que manejan que fueron de 5,000. Yo he armado una pequeña tabla con base en estas fuentes que mencionan la edición y he sacado una media que ha sido directamente de las primeras ediciones. Uh-huh. Los libros van a acabar muchas veces en peluquerías, en pulquerías. Hay cartas en el archivo histórico de la SEP en donde se han encontrado documentos, se le hace la petición al secretario directamente de Educación Pública para que él done un ejemplar o un par de ejemplares a estos lugares. Como seguramente no había tantas escuelas a quien dotarlas de este material, se accede y hay cartas de respuesta, de agradecimiento, en donde los libros van a acabar destinados en tortillerías, pulquerías y en negocios. El libro no solamente se va a distribuir en estos locales y en escuelas, sino también se va a poner a la venta. Dato curioso, el sueldo de un maestro en aquella época ascendía a 27 pesos mensuales. Cuando el pasaje de la capital del centro de la ciudad hacia Tacuba costaba más o menos un peso, la ida y un peso el regreso. Entonces, muchas veces los maestros que de aquí se tenían que trasladar hacia ese lugar,
pues el sueldo, digo, para que más o menos se vea la equivalencia, pues era un sueldo muy bajo. Ahora, el costo, con relación al costo de estos libros, llegaban a costar desde 50 centavos hasta 5 pesos. Entonces, el libro tampoco va a ser accesible. ¿Por qué? Porque se venía de, a finales del siglo XIX, precisamente los Porroa, casi todo el material que van a traer lo van a traer de España. Hay varios sellos editoriales que van a estar trabajando, trayendo, distribuidoras, perdón, que van a estar trayendo el material a México. Pero si algún autor mexicano quería publicar sus obras, le era muy difícil, nadie le apostaba a autores mexicanos, tenían sus ojos puestos prácticamente en Europa. Entonces, el que llegue Vasconcelos y que comience a hacer este tipo de ediciones, pues es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque efectivamente se va a tratar de inundar al país con libros, sin embargo, pues son analfabetas. Entonces, por un lado, el proyecto es excelente con las misiones culturales. El proyecto, desafortunadamente, se va a paralizar tras la muerte de Obregón hacia 1924. Vasconcelos va a dejar la secretaría y el proyecto se detiene. Este proyecto entró dentro, valga la redundancia, de el plan de 11 años de Vasconcelos. Estaba contemplado, sin embargo, una vez que él deja la secretaría, por completo no hay un seguimiento. Únicamente en el tomo 2, que es este que tenemos, va a haber una edición, porque ya estaba en puerta, ya estaba pagado prácticamente la edición. Sale el tomo 2 de lecturas clásicas para niños, hacia 1925, con el segundo secretario de Educación Pública, que va a ser Puig Casaurán, y a partir de ahí se cambia el esquema de ediciones de libros. Pero en ese primer proyecto se crea el Departamento de Publicaciones de la SEP, que era muy incipiente. Yo fui armando el organigrama histórico de cómo este departamento fue creciendo y cómo va evolucionando de 4 personas que inicialmente lo conforman hasta lo que hoy en día es. En esta analogía que mencionabas, bueno, pues hoy en día vemos todo un aparato burocrático que está detrás de la edición de libros y que ya no son libros simplemente de fomento a la lectura, sino son libros de texto que se abren en la década de finales de los 50 y bueno, con la llegada de los exiliados españoles también previo a esa época, bueno, pues también va a haber una gama de editores que van a llegar al país, de autores, y cambian totalmente la historia del libro en la segunda mitad del siglo XX en México. Esta analogía de la que hablamos, digo, sí tendríamos que dividir, yo creo que el programa en 2 partes. ¿Por qué? Porque esta primer parte del 21 e incluso hasta el 34 es tan dispersa. ¿Por qué? Porque hay muchos intentos por alfabetizar. Vasconcelos, por supuesto, es el pilar, es el que inicia todo este proyecto. Sin embargo, el resultado no va a ser tan favorable como se ha pensado. ¿Debido a qué? Debido, primero, a los pocos recursos que se tienen para hacer llegar a los rincones más apartados del país el material. No va a ser tan fácil. Yo me permití hacer un estudio acerca de la evolución de estos 17 títulos y de 1921 hacia finales del 24 y principios del 25, por ejemplo, del título de Plutarco, que es el que tenemos aquí, y el de los diálogos de Platón. En el caso de Platón, en esos 4 años, el total de distribución de libros va a ser del tomo 1, 182, tomo 2, 145 y tomo 3, 193 ejemplares. Estamos hablando prácticamente de nada. ¿Cuánto teníamos almacenado? Pues teníamos del primero 7,663 ejemplares, del segundo 11,500 y del tercero 13,389. Digo, por ponerles un ejemplo, pero ¿por qué menciono estos datos duros? Bueno, primero porque es un gran esfuerzo el que se está haciendo por editar estos libros en talleres gráficos de la Nación y posteriormente en la Universidad Nacional. Va a pasar lo que pasa hoy en día en muchas instituciones, que los libros se quedan almacenados. No hay un canal de distribución para su comercialización hoy en día y en aquella época, pues para su distribución y para la alfabetización. Eso es un problema histórico al que nos vamos a enfrentar. Cuando hablamos de esa analogía, es precisamente a lo que podemos hacer referencia.
Sí, ya editaste el libro, pero tú eres un autor que incluso te pagas la obra, pero si no conoces los canales, no conoces el mercado, pues la edición se te va a quedar ahí. Esto mismo ocurrió con estos ejemplares. Hay, posteriormente a esta época, bueno, para ir cerrando este primer ciclo, de promedio más o menos de los 250 mil ejemplares que se van a publicar de diversos títulos en estos primeros 4 años, solamente se distribuyeron alrededor de 8,112 ejemplares. O sea, se pueden ver, todo lo demás se quedó en el almacén. Cuando yo reviso los documentos en el archivo histórico de la SEP, pues me encuentro con estos datos duros de que dices, bueno, ¿y el material por qué se quedó aquí? ¿Por qué no continuó? Bueno, si ya en esta primera etapa ya se editaron y demás, ¿por qué no continúa? Supongo yo por cuestiones políticas. Entonces la distribución fue de una manera local, digamos, no llegó directamente a los estados o zonas rurales como Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Llegó a las cabeceras municipales probablemente, y algunas, son contadas. Ese mapeo no lo tengo por completo, pero lo que sí tengo son datos interesantes que a las ciudades principales, Monterrey, Guadalajara y por supuesto la Ciudad de México, es a donde va a llegar. A raíz precisamente de esta problemática, en una segunda o prácticamente en esta etapa de la primera a la segunda, se utiliza el correo del maestro para dar a conocer todas estas obras. En ese correo, bueno, pues se le informaba al poblado más apartado que estaban en existencia estos materiales para que el maestro pudiera disponer de ellos y los utilizara. O sea, estos libros eran utilizados por los niños en las escuelas públicas de la época. De la época, esa era la finalidad. Sin embargo, podemos ver aquí los datos, cuando menos de los clásicos universales, que son los libros verdes, no fue así. Esa historia está muy bien contabilizada y no fue así, no llegó al destino final. Vemos que cuando deja Vasconcelos la secretaría, en el inventario que me encuentro, bueno, pues todo eso estaba a diciembre de 1925 almacenado. Entonces no tuvo tal distribución. En la segunda etapa, que es la de Puig Casaurán como segundo secretario, él comienza a cambiar a través de su departamento editorial la publicación de estos libros. Sin embargo, tampoco van a tener mucho éxito. Lo que sí creo que va a ser interesante va a ser dos revistas periódicos que van a sacar, que va a ser el Sembrador y por supuesto la revista del maestro. Uh-huh. Estos van a ser en tamaño doble carta y tabloide, y era en donde se le notificaba a los poblados las noticias más importantes de lo que estaba ocurriendo en cuestiones editoriales en el país. En el caso del Sembrador no va a ser así. En el caso del Sembrador, bueno, pues se dan herramientas para que el campesino comience a tener estrategias diferentes para arar el campo, para trabajar y demás, y comienzan a hacerse una gran cantidad de libros enfocados, pero ya de manera técnica hacia el campesino. Un ejemplo claro es un libro muy bonito que se llama Fermín. Fermín es un pequeño que vive en el campo y que pues trata de sobrevivir, y el libro le da las herramientas para decirle que no está solo, que él tiene todo un mundo que lo está esperando, ¿no? Es un cuento muy bonito para pues prácticamente dirigido a la gente del campo, ¿no? Tengo una pregunta. ¿El fin de la educación de la época a partir de 1921 era erradicar la ignorancia o aumentar la producción en el campo o de otros sectores capitales? No, en esta primera etapa es acabar totalmente con el analfabetismo. Ya obviamente van en juxtaposición. ¿Por qué? Porque se va viendo la necesidad que tiene el país después de esta guerra armada de 11 años y que es que echar a andar la economía del país. Entonces se va de manera, yo considero que hasta cierto punto, de manera inconsciente, de tratar de echar a andar la producción del campo que estaba abandonada. Lo ven que es una necesidad, pero digo, y lo utilizo a lo mejor en un mal término, de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no se estaba enfocando directamente en el aspecto técnico, sino va a ser hasta después de Puig Casaurán que ya comienzan a meterse libros de tecnicismos. Incluso se va a crear el mismo Politécnico Nacional en una tercera etapa, y ya se van a enfocar a la edición ya de libros más técnicos. ¿Y estamos hablando ya de la época del Maximato?
¿Qué influencia tuvo el Maximato con la edición de libros? Muchísimo. ¿Prosiguió, no, continuó con la producción y la distribución de los libros? Sí, de hecho, se comienza, te decía, en esta segunda etapa a cambiar el enfoque, se pasa de estas lecturas clásicas y de un intelectualismo al que se refería Vasconcelos a más bien a un tecnicismo, y sobre todo ya más preocupados, ¿por qué? Porque no solamente el alumno sepa leer y escribir, sino que también ya tenga alguna actividad técnica. Entonces eso va a tener como consecuencia que las ediciones que vienen, bueno, pues también tengan otro enfoque, ¿no? Entre ellas, bueno, pues vamos a tener una serie de libros ya de arte, de ciencia, de ciencias exactas, por supuesto, pero también va a seguir existiendo la literatura. Por ejemplo, ahí es donde surge en esta segunda etapa Diario de Corazón de un Niño, ¿no? Que por cierto va a tener un precio muy, muy, muy elevado para la época. Va a costar alrededor de 5 pesos. Entonces estamos hablando que el sueldo de un maestro es de 27 pesos y más o menos el promedio del transporte es de 1 peso. Súmale eso, si quieres comprar un libro de 5 pesos, pues era inalcanzable. Entonces el proyecto vasconceliano se atora, pero en esta segunda etapa pues lo que hacen es comenzar a tratar de abaratar los costos de los libros. No va a haber, por supuesto, presupuesto. Estamos hablando ya del periodo del Maximato, y lo que se va a hacer, bueno, pues es tratar de sacar cartillas, de enaltecer a los héroes nacionales. Se van a sacar pequeños folletitos, especie de libros diminutos, en donde viene la biografía de Cuauhtémoc, de Hidalgo, de Morelos, de manera de que estés alfabetizando, estés otorgando una historia oficial, por supuesto, porque los libros de esta época, bueno, pues van enfocados pues el padre de la patria, no son libros críticos, son libros muy anecdóticos, muy de manera de cuento, ¿no? Seguramente alguno de nosotros nos habrá tocado aquella historia de Benito Juárez, que era un campesino, que cuidaba borreguitos y demás. Bueno, pues ese tipo de historias es la que se narra en este tipo de libros de esas ediciones, ¿no? Te platicaba, bueno, este periódico del Sembrador tienen tirajes enormes, aproximadamente entre 180 mil a 190 mil ejemplares. ¿Por qué? Porque era muy fácil de hacer llegar, no tenía una periodicidad como tal, sino que llegaba y era la noticia en los rincones más apartados, en las cabeceras municipales o en los poblados, llegaba y se pegaba. Y eso normalmente era los fines de semana, que los poblados tenían tiempo para, se reunían, y quien sabía leer y escribir, pues leía las notas que venían en estas publicaciones. Entonces va a tener tanto éxito, y además va a ser tan barato la producción, que va a permitir cumplir con estos objetivos: alfabetizar, informar y comenzar una educación incipiente en donde ni siquiera había escuelas, ¿no? En esta época, el hacer llegar libros a estos poblados, bueno, pues significaba llevarlos a lomo de mula. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Entonces el libro pues tardaba hasta un año, ¿no? Incluso los mismos sueldos de los maestros. En esta investigación yo me topé con que había muchas quejas de gente que llevaba hasta un año sin recibir su sueldo. Y échale todavía la tardanza que llegaba, pues, llegaba la noticia de que había estas ediciones a través del correo del maestro, y los libros pues tardaban hasta un año en llegarles, ¿no? Era muy, muy complicado, muy titánico. Sí. ¿Toda la población tenía acceso a estos libros? ¿Toda la población en general? ¿O había algunos sectores que, bueno, no podrían tener el acceso a alguno de estos libros? Quienes estaban en la capital y estaban en escuelas públicas, por supuesto que tuvieron acceso. Reitero, en los poblados lejos de la capital y lejos de lo que va a ser la ciudad de Guadalajara en Nuevo León, difícilmente. No hablar de una homogeneidad hacia todos los estudiantes es imposible, porque además no lo sabía. Recordemos, es más del 96% de la población es totalmente analfabeta en este primer periodo. Entonces es imposible. Y de ahí también el desinterés de mucha gente por no obtener los libros, ¿no? Y mucho menos comprarlos. Lo veían como un aparato de lujo, ¿no?
Bien, ¿cuál era el propósito de Vasconcelos con la distribución de los libros de texto? Hace un momento usted leía un fragmento del primer tomo, la opinión de Vasconcelos sobre los alumnos. No sé si voy con la misma línea, puede leer un poco de lo que... Sí, de hecho en los prólogos Vasconcelos normalmente le gustaba prologar estas obras. En el caso del tomo 1 de lecturas clásicas para niños, él menciona que los niños no son tontos, sino se vuelven tontos a partir de que cumplen 16 años de edad, y eso es porque el adulto lo convierte en tonto. ¿En qué aspecto se refería? En el tipo de literatura que uno le da al alumno. Esto mismo pues lo podemos decir hoy en día, con la gran magnitud de la oferta editorial que existe en nuestro país, pues podemos hacer una selección correcta. En aquella época pues era muy limitada, sin embargo esto que tenemos aquí pues son las obras de los clásicos. Tenemos al Quijote, tenemos el Ramayán, tenemos al Mio Cid, tenemos una serie de lecturas maravillosas que fueran seleccionadas, ¿para qué? Para introducir a este mundo de la literatura al niño. Entonces él hace referencia a que si no se hace, si no se enaltece este proyecto editorial, bueno, pues se va a acabar con eso, volviendo tonto al niño a una temprana, cuando a partir de ahí se le puede abrir un mundo de posibilidades. ¿Piensa que el propósito de Vasconcelos en su momento todavía se sigue llevando a cabo? ¿O se ha perdido la línea? No, yo creo que es un proyecto que tiene vigencia. Hoy en día, digo, se ha revertido hasta cierto punto ese analfabetismo. Somos gran parte de lectores que hay en el país. Se dice que se lee 3.1 libros al año en promedio. Yo creo que no. Yo creo que se lee mucho más. Es que una cosa es leer y otra es comprender, ¿no? Es a lo que voy. Sin embargo, ese analfabetismo, bueno, pues hoy en día cambia de tecnicismo y pues hay muchos analfabetas funcionales. Saben leer y escribir, pero no tienen esa interpretación o esa aplicación de lo que se está leyendo. Y por supuesto que la vigencia está, el proyecto está tan vigente como hace 100 años, que es alfabetizar, pero con un aspecto de cognitivo, de abstracción de lo que se está leyendo y de asimilación y, por supuesto, de resultados propositivos, ¿no? Se dice que Vasconcelos se inclinó por la línea del romanticismo. ¿Qué piensa acerca de eso? Digo, ya un momento lo dijo, ¿no? La lectura es un poco fantasiosas, ¿no? El adentrar a los niños no solamente directamente a los conocimientos ya más complejos, sino a partir de las lecturas más simples. ¿Qué piensa acerca de eso, de que se dice que Vasconcelos se inclinó por la línea del romanticismo, terminando completamente con la línea del positivismo durante la época de don Porfirio Díaz? Sí, mira, bueno, tiene varias etapas Vasconcelos. Digo, hablar de Vasconcelos seguramente nos llevaría demasiado tiempo, un par de programas. Sí, efectivamente, creo que en parte lo va a hacer, pero es tan polifacético que, digamos, no fue su obra con la cual se haya consolidado. Yo creo que más bien su obra con la que se consolida es esta introducción de la literatura clásica universal, y no caer en el asunto del romanticismo. ¿Por qué? Pues porque él traía una idea muy clara del Ateneo de la Juventud. De lo que se trataba era de atraer la filosofía, el pensamiento clásico universal al mexicano. ¿Para qué? Para que cambiara su mentalidad, que saliera de esa etapa de destrucción moral de la que venía, de ese periodo del positivismo precisamente, y se enalteciera más el mismo ser humano, por que se preocupara más el ser humano por el mismo ser humano que por otras cuestiones. Y gracias a que él pretende que se pueda hacer esto, bueno, pues precisamente de las lecturas de los grandes filósofos, ¿no?, de clásicos. Doctor, bueno, el tiempo pues ya se nos ha terminado, se fue muy rápido. Veo que tiene todavía más material. Yo quisiera comprometerlo a que nos acompañara un programa más aquí en Escudriñando, para que terminemos, pues a lo mejor no terminar, sino darle continuidad a estas etapas del periodo de Vasconcelos y la continuidad de los libros de texto que se fueron distribuyendo pues en México.
Agradezco su presencia. Hace un momento tuvimos un programa especial también con el maestro, con el doctor Jorge, en Historias de Nuestra Voz, presentando su material Fragmentos y su libro Inmutable, un libro de poesía. Y bueno, maestro, ¿qué le diría a los jóvenes, adolescentes de escuelas secundarias técnicas? ¿Qué tan importante es la lectura? ¿Por qué totalmente leer? Hay frases muy cortitas que te lo dicen todo: leer para saber, leer para crecer. La literatura nos acerca al mundo directamente. Uno está aquí, el mundo es esto, y el enlace de llegar aquí, acá, es la lectura. Entonces eso nos va a permitir crecer en todos los aspectos. Es un mundo maravilloso que los jóvenes tienen que experimentar. Una vez que se adentran a él, difícilmente pueden salir, difícilmente. Se vuelve un hábito, como el comer, como el tomar agua, el volverse lector. Entonces acérquense. Hay muchos mundos maravillosos, fantásticos, que los esperan, y solamente lo único que tienen que hacer es hojear el libro. Doctor, muchas gracias por su compañía. Esto es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Alejandro Sevilla. Hasta luego.